Bueno, señores, yo creo que esta parte del programa es, sin duda alguna, inspiracional. Estamos viendo algunas imágenes del mundo, no solamente de esos lugares turísticos, sino de esos blogueros que se dedican a hacernos conocer el mundo a través de sus contenidos y su canal de YouTube. Patrick Viaja es el contenido que estábamos viendo, el bloguero en esta parte. Vamos a ver un poco más para comentar de qué se trata. Él es un viajero de Manchester, Reino Unido, que volvió a Venezuela luego de 9 meses con la meta de recorrer todos los estados del país. Ahí lo tenemos en su primer viaje en septiembre del año pasado. El inglés recorrió varios de los puntos más turísticos del país en sus 3 semanas de estadía, pero ahora Patrick pues se propuso visitar todos y cada uno de los estados de nuestro país. Es decir, que por allá tenemos a alguien de Reino Unido que se ha dedicado y decidió de, bueno, viajar todos los territorios de nuestro país, y los venezolanos con los que se ha conseguido pues en esta visita dice que lo tienen muy emocionado. Patrick en Venezuela está en este momento y ya ha recorrido hasta la fecha Caracas, Zulia, Aragua y el llano guariqueño, así que bueno, vamos a estar pendientes de su contenido para que lo podamos también disfrutar. Allí lo vemos. Vamos a hablar también de otro bloguero que ha visitado nuestro país. Es Hakuna Matata por el mundo. Así como lo escuchaban en la película del Rey León, Hakuna Matata, pero en este caso es por el mundo. Eso es como una forma de ser, una forma de vivir. Vamos a ver de qué se trata, porque son Caro y Santi, una pareja argentina que renunciaron a sus trabajos. Ellos pusieron su carta de renuncia para cumplir el sueño de recorrer el mundo. Decidieron comenzar por conocer América y unir Ushuaia con Alaska, viajando en una especie de casa rodante, y así formaron Hakuna Matata por el mundo. A inicios del mes de julio, esta pareja argentina ingresó a nuestro país, lo hizo por la frontera terrestre, donde se aventuraron a conocer algunos destinos como la península de Paraguaná. También han visitado Los Roques, Mérida, Morrocoy y bueno, muchísimo más. Una aventura que duró 35 días llevándose en el corazón a nuestro país. Así que bueno, señores, la verdad es que hemos visto imágenes bonitas, porque además saben hacer sus videos, además potencian lo hermoso de nuestro país. Estos son algunos blogueros que han visitado Venezuela y que nos tienen encantados con todo su contenido. Ana, vamos contigo porque tenemos mucho más contenido acá en La Tisana. Bueno, y así como hay gente que ama viajar, que ha convertido cada destino en su oficina de trabajo, pues también hay gente que le encanta el teatro y que ha convertido esas tablas en su oficina de trabajo. Por eso tengo el día de hoy el placer de presentar a dos actores que nos van a hablar de una obra que, digamos, tiene un giro diferente y podría decir yo que inesperado. Bueno, se los presento. El actor Agustín Segura Nini está con nosotros, y también otro de los actores, Armando Andrés. Digamos que para hacer una versión libre de Julio César, bienvenidos, y háblenos de este giro, bueno, un poco extraño, debo confesar. Sí, 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 gracias. Bueno, gracias por la invitación. Pues mira, sí, estamos haciendo una versión de la obra Julio César de Shakespeare. Es una versión de Jean Thomas Rujano, que hizo una adaptación de este guión, donde hay como dos universos que confluyen ahí, ¿no? El mundo de ahora, donde es un centro de reclusión, donde unos internos están montando la obra de teatro Julio César. Entonces, bueno, se van como fundiendo las dos historias allí, las dos cosas que estos dos mundos, porque básicamente habla un poco de los juegos de poder, ¿no? En ese centro de reclusión, pues estas personas están tratando de tener el control del centro, lo mismo que va pasando en paralelo en la obra, ¿no? Entonces se van como fundiendo, pues como los senadores están como haciendo un complot para quedarse unos con el poder. Entonces, bueno, se van como los dos universos mezclando ahí. Sí, bueno, me cuesta creer un poco que eso lo estén desarrollando unos presos, ¿no? Una obra de teatro que los mismos presos están haciendo. A ver, ¿cómo es el comportamiento de estas personas, de presos a actores de teatro, de una obra, ¿no? Bueno, hay una línea en la que el espectador no, en un momento de la obra no va a saber qué parte es real y qué parte son las palabras de Shakespeare, y es parte del juego de la obra. Evidentemente nosotros como actores estamos interpretando a unos presos, y de alguna manera hay esa cosa metateatral, o sea, hay diferentes realidades dentro de la obra para al final lograr un solo espectáculo que termina siendo para mí súper estimulante, porque tiene demasiada energía, hay de todo en la obra.
A ver, yo quiero saber de quién fue la idea de hacer, digamos, esta fusión, podemos decir, tal vez entre lo romano, lo latino. Es que está muy original, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, fue idea de la directora Marisol Martínez, que con Jan Tomás Rujano, pues se sentaron como a planificar esta idea de cómo fusionar y cómo mezclar estos dos mundos, ¿no? Como tú dices, el latino y el romano ahí cómo se mezclan. Y bueno, cómo todos estos conflictos y todas estas vivencias pues siguen vigentes, ¿no? A través de los siglos. Porque imagínate, estamos hablando de de la época romana, siglos después, Shakespeare hace una versión de lo que para él era esta historia, y nosotros, no sé, 400, 500 años después estamos haciendo lo que escribió Shakespeare, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. A ver, ¿cuántas personas participan en la obra y también cuántos, no, serían en total ese equipo de trabajo, bueno, para lograr este espectáculo que ya tienen una semana, queda un fin de semana más, sí, ¿cierto? El sí. Último. Nos ha ido muy bien. Somos 10 actores en escena más el equipo técnico. Me atrevo a decir que en total seremos más de 20. Todo el equipo creativo de la obra. Esta es una producción de Rajatabla. Es el espectáculo del año de Rajatabla. Que digamos que, bueno, que es un espacio dentro del teatro que es bastante importante y genera siempre como espectáculos que terminan siendo como muy polémicos, llenos de muchos géneros, de muchas cosas. Mira, por allí si ustedes tienen un compañero que siempre está con ustedes y que dice, bueno, pero es que nunca me nombran. Y yo le dije, mira, si no te nombran acá, los voy a mandar a corte antes. ¿Cómo es que se llama él? ¿Cómo es que se llama? William, creo. William Blanco, sí, creo. William Blanco. A ver, por ahí está. Hay que por supuesto, darle el agradecimiento, claro, al productor. Nuestro superproductor. Y que ha sido pues también una pieza fundamental. Bueno, vamos a hablar un poco también de ese trabajo de William, de ese trabajo de producción que es muy importante, sí, claro, para el desarrollo de una obra. Es un gran trabajo de producción porque es muchas, no sé, son más de 10, son como 12 personas, pues es vestuario, iluminación, sonido, la selección musical que hizo Oscar Martínez, que es maravillosa. Un equipo grandísimo de gente para poder hacer una obra como esta, pues es una obra grande, es un espectáculo que tiene una escenografía gigante, pasan cosas en escena, hay fuego, entra una moto, hay un montón de cosas. Ah, bueno, pero aquí ya sucede. Estamos sí, hablando sí, sí. Ya va, mira, estás captando mucho mi interés desde la bueno, idea tienes que ir hasta a verlo. Lo que pasa, claro, ya me siento en el compromiso de ir. Te aseguro que no te vas a aburrir. A ver, no, por eso es lo que veo. A ver, ¿qué ha sido lo más difícil justamente en la producción o tal vez en la parte actoral de esta obra? ¿Cuál ha sido el reto tal vez para cada uno de ustedes? Creo, ¿no? Creo que el reto principal para nosotros como actores fue al inicio del proceso, como entender bien esos mundos paralelos y nosotros ir dibujando los personajes entre esos lugares. Pero en el momento que nosotros como actores lo entendimos, ya nada se hizo difícil porque fue una cuestión de juego, de metáforas, de estética, que se acompaña con todos estos elementos de espectáculo que van a hacer que la gente no se aburra. Ok, ¿ha pasado alguna anécdota, algo extraño con el fuego, la moto? No, afortunadamente no, okay. Afortunadamente todo no. Todo ha salido bien, sí, está todo en manos muy, todo muy medido, sí, todo muy profesional. Bueno, muy chicos, medido, yo sí. Quiero que por favor hagan esa invitación formal para que la gente que esté en Caracas, o a lo mejor venga a Caracas este fin de semana, porque estamos en periodo vacacional también, pueda ir a disfrutarlo y, bueno, ver un show, digamos, de un alto nivel, ¿no? Sí, sin duda, es una obra muy original y que queremos invitarlos, este es el último fin de semana, es viernes, sábado y domingo, el viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingo a las 5. Es en la Fundación Rajatabla, un sitio emblemático de la ciudad, son más de 50 años haciendo teatro, es un ícono del teatro, el Centro Rajatabla. Y bueno, los esperamos, una obra original que tiene de todo para reflexionar, para divertirse, para pasarla bien y bueno, los esperamos allá este último fin de semana. Bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos, por transmitir, bueno, todo lo que están haciendo a través de las pantallas de Globovisión, las redes sociales, para que la gente también esté al tanto de lo que viene por allí. @ Fundación Rajatabla, Agustín Segnini y soy Armando Andrés. Bueno, gracias chicos, también gracias a su productor, a William, que salió nombrado hoy aquí, por supuesto, por su gran labor. Vamos a hacer una pausa, @latizanaje, ya venimos.